Bueno, brioche no sé, pero sobre el pan es la pregunta del millón que vamos a contestar hoy. ¿Qué dice así? ¿Qué engorda más, la miga o la corteza? Esta la hemos hablado hace un montón de tiempo, igual ya no te acuerdas. ¿Qué tiene más calorías, la miga o la corteza? La miga. ¿Por qué? Porque la corteza está más seca. ¿Entonces? Engorda más. ¿Por qué? Porque tienes más sales y todo. Porque está más concentrado. Eso es. Todo lo que tiende a ser más seco tiene más calorías. O sea, 100 gramos de pasta cocida tienen menos calorías que 100 gramos de pasta cruda. Porque vale, diluyes. Vale, o sea, que una flauta engorda menos que un bollo de leche. Al revés. Ah, una flauta, o sea, más. No lo sé, porque son también características diferentes. Pero, por ejemplo, sí, o sea, cualquier cosa, la pasta, el arroz, todo eso, al mismo peso, el que está seco, digamos, el que tiene más porcentaje de agua, va a tener más calorías. Vale.